Hola Marito, ¿cómo te va? Mira, el ángel de la pluma justamente tocaba en su corazón, flechado directamente, con una coordenada de vibración que es la que mantiene arriba de la cabeza, que es como si fuera un agujero negro. En él se conecta con el cosmos, que es su parte esencial, su parte hermandad, su parte familiar. Y de abajo de la tierra se va fundiendo como una llama y va quemándose y se va energetizando mucho más y se va transformando en un alado que tenemos en la izquierda de la imagen como alas y energías, está todo mezclado. Y bueno, está en una olla hirviendo entre comillas, con su energía, su estado puro y su consecuencia final, que es la realización de la unión con su verdadero estado crístico, universal y supremo. Lo que está a derecha e izquierda de lo que sería la olla son símbolos que están trabajando para que el sistema esté en equilibrio y se dé la realización de ese ser en conjunción con los planetarios. Un abrazo, hermano. Chao.